Good evening, teacher. Good evening. Hi. Good evening. Good evening. How was your day? I'm fine. Fine. Quería saber a qué hora se conectaban, porque siempre comenzaban, ya habían comenzado. Ah, ajá. Hoy estuvo así pendiente del WhatsApp. No, del WhatsApp no, de la hora. Ah, ok. Lo que pasa es que como tengo otra clase antes. Ya me di cuenta. Entonces, hasta que termino la clase esa, entonces empiezo esta. ¿Verdad? Pero, ¿cómo se llama este? Hoy entré un poquito antes allá, entonces me pude salir un poco antes también, para poder estar antes con ustedes. Permítanme. Ok. Entonces, aquí estamos. Pero todavía no han entrado suficientes. Solo vemos 9. Todavía falta un minuto. Sí, sí, todavía falta. Pero yo ya puse aquí a correr este volado, porque si no después se me pasa el tiempo. Que yo me emociono con ustedes, no me emociono con mis alumnos. Si solo porque tengo back to back, o sea, uno detrás del otro, no me quedo un poquito más con ellos, pero por eso empiezo antes, pero pedí permiso de empezar antes con ellos para no cortarlos, cabal, así. A mí no me gusta cortarlos así de que adiós, adiós. Okay. Me gusta estar con parar con en seco. Me gusta disfrutar a mis alumnos, o sea, no soy de las clásicas profesoras que viven viendo el reloj para irse corrida, o sea, ahí me daba risa porque yo me ponía yo siempre me ha gustado a analizar a las personas. Y entonces, y yo llegaba temprano a mi escuela, ¿verdad? Y me ponía a analizar, ¿verdad?, todas las profesoras cuando iban entrando. Dios mío, a cuál más amargada, Dios guarde. Y yo decía, puchica, y apenas va empezando el día. Temprano. Y ya vienen con esas caras, por Dios, pobres alumnos, ¿verdad? O sea. Con esa pena. Sí, no. Yo considero. O sea, que uno como, yo no estoy diciendo que uno no va a tener problemas, ¿verdad? Porque uno tiene muchos problemas, pero yo soy del pensar de que los problemas de la casa, en la casa, y los problemas de la escuela, en la escuela. Y si puedo ignorar ambos problemas, mucho que mejor, porque en la Biblia dice que Dios nos da el problema y con el problema nos da la solución. Entonces, ¿por qué me voy a andar yo despidiendo si la solución va a venir? O sea, Dios la va a dar la solución en su momento. Y entonces, lo que pasa es que hay dos cosas. Una cosa es, digamos, ¿qué acciones usted puede hacer o está en sus manos hacerlas? Y otra que dependen de otras personas. Entonces, uno muchas veces se preocupa por otras acciones de otras personas y no es así, pues. Entonces, si uno está en sus manos resolverlo, lo resuelve, pero no se preocupa por. Pero fíjese que qué es lo que está diciendo usted, si está en sus manos resolverlo. Pero si está en su mano. Ajá, pero hay que saber la diferencia. Hay que saber la diferencia. Y como le digo, o sea, hay personas que hasta se deprimen. Bueno, yo conocí hace poco una persona que al principio me dio una gran lástima, ¿verdad? Porque, o sea, una persona así, millonaria, una persona ajá, millonaria, que sea, está, que si se le plantan ganas que quiere ir a comer a algún lugar, solo se va y se mete en su jet y se va para donde le ronca la gana a comer lo que le ronque la gana. Claro. Y cómo se llama, y deprimido. Ah, no. Sí,
Y bueno, y yo me puse a pensar, puchica, yo ya tengo como 4 años sin trabajo, o sea, después de estar acostumbrada a tener hasta 3 trabajos al mismo tiempo y toda la cosa, me quedé sin trabajo así de repente, ¿verdad? Porque como me vine para acá, y entonces y dije yo, tantos problemas que tengo encima, tantas cosas que tengo encima, y yo a ese nivel de depresión nunca he llegado. Entonces, y bueno, y después, hablando con él y así toda la cosa, quise ser su amiga, ¿verdad? Sobre todo para sacarlo de la depresión, pero no, o sea, de veras que es una persona tóxica. Tan así que mejor hasta lo bloqueé. O sea, dije yo, no, no, o sea, personas así no me convienen a mí, o sea. Y me pongo a pensar yo, o sea, y tanto billete que tiene, y de qué le sirve tanto billete, tantas propiedades, tantas cosas, estar acumular y acumular y acumular riqueza, y nada de lo que tiene lo hace feliz. Tiene chorro mil carros, todos blindados, todo esto, todo lo otro, y uno con su carrito así, me uno es feliz, bueno, yo soy feliz hasta sin carro. Entonces, pero bueno, Así es la vida. así es la vida. Pero entonces la felicidad no está en las cosas, la No, para felicidad no está nada. en el dinero, y por eso no en balde aquella canción dice, ¿verdad? Del poeta, que dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y hay otra parte que dice, solamente lo barato se compra con el dinero. Sí. ¿Ya? Es que la felicidad es una decisión de uno, definitivamente. Exacto. Hay otro cantante que me gustaba también, que cantaba sobre la felicidad y decía que la felicidad no es un puerto, que Es la el camino. felicidad no es un lugar, que la felicidad es una forma de navegar por Así esta es. vida que es la mar. ¿Ya? Así es. Y es cierto. Yo por eso yo soy feliz. Sabe. Bien, entonces este Rabindranath Tagore, ¿verdad? Es un hindú. Dice que the highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. La educación más alta es aquella que no solamente nos da información, sino que hace que nuestras vidas estén en armonía con toda la existencia. ¿Verdad? Entonces, hay que procurar estar en armonía con toda la existencia para de veras tener una muy buena educación. Y eso es básico. Y yo por eso le quería presentar un proyecto a mi presidente, pero no lo pude ver. Sobre eso, o sea, enseñarles a los niños desde pequeños a cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Ahí mismo en la universidad, en las escuelas, porque las escuelas, casi hay una escuela o más de una escuela en cada comunidad, o sea, por chiquita que sea el caserío o la comunidad donde esté, hay una escuela cerca. Entonces, ahí en las escuelas, enseñarles a hacer lo que yo estoy haciendo aquí en mi casa, que es la composta. Si todas las escuelas estuvieran haciendo composta, va a haber un momento en que va a haber tanta composta que ya no vamos a necesitar estar comprando fertilizantes. Y eso reduce en 2/3 partes la basura que tiramos para que la recoja el camión de la basura. Yo ya lo comprobé, ¿verdad? Y entonces, estoy mejorando la tierra de aquí, ¿verdad? Estoy cultivando también eso. No, mejorarían, mejor, con solo ese proyecto,
se disminuiría en 2/3 partes lo que se tira de basura. Se mejorarían los suelos. No necesitaríamos gastar en fertilizantes. Estaríamos enseñándole a los niños desde cómo se arregla la tierra, cómo se siembra, cómo se cuidan las plantitas, y después esas plantitas se las pueden llevar ya sea para su casa, para tener una mejor alimentación, ¿verdad? O sea, hacer lo que serían sus huertos familiares, o también se podrían ir a sembrar a ciertos lugares y estaríamos reforestando el país, ¿verdad? Y sin estar gastando de lo que sería la basura. O sea, la basura, separar lo que son las semillas de lo que va a ser biodegradable para hacer la tierra y todo eso. Y de las mismas latas que uno tira, de los mismos cubos plásticos que uno tira, todo eso se puede convertir también en macetas. Yo, por ejemplo, aquí no he gastado en andar comprando macetas y tengo un montón de cosas sembradas. Pero todos esos cubos plásticos que son basura, en lugar de hacerlo basura, los reuso y hago mis macetas. ¿Verdad? Y entonces, yo siento que es un proyecto bonito y resuelve un montón de cosas. Bien, acuérdense que estábamos viendo lo que era el Mother's Day, el Father's Day, la graduation, la wedding, el anniversary. Y how you can celebrate those days. In the sample, I'm going to take pictures for my daughter's graduation. I'm going to wear special clothes for my daughter's graduation. We are going to give presents for our anniversary. Mira. Y entonces hoy sí, ya vamos, eso era para cerrar lo que era la lesson one. Y hoy vamos ya con la section two. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. O sea que hoy vamos a ver las partes del cuerpo. Entonces hoy espero que estén con ánimos porque vamos a movernos un poquito. Entonces, face. ¿Verdad? Face. ¿Todos? ¿Verdad? Face. O sea, todo face. Esto es face. ¿Ok? Entonces ahora. Eyelid. 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 Vale. Esto, eyelash. 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 Todo esto sería el eye. 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 Esto sería eyebrow. La ceja, eyebrow. Nose. 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 Jaw. 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 Todo esto. Todo esto es la mandíbula. La mandíbula. No, esta es la quijada. Chin. 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 Esta es la quijada y esta es la mandíbula. La mandíbula es toda la parte de abajo. ¿Verdad? Jaw. Chin. 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 Tongue. 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 Teeth. 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 Mouth. Ear. 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 Forehead. 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 Yo tengo una frente bien amplia. Siempre me fregaron por mi frente, papa. Pero yo feliz con mi frente. ¿Verdad? Porque por lo menos no me pueden acusar de que no tengo dos dedos de frente, tengo 5. Bien. Entonces ahora, hair. 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 Hair.
Torso. Torso. Torso es todo esto, así hasta la cintura, ¿verdad? Ese es el torso. Entonces, este, neck. Neck. Chest. Waist. Waist es la, ¿cómo se llama? Costillas. La cintura. Waist es la cintura. Belly button es el ombligo. Belly button. Abdomen. Abdomen es el que, la parte que está abajo del ombligo, ¿verdad? Antes de la zona púbica. Eso es como abdomen. Como el vientre. ¿Verdad? Donde normalmente está este, todo lo que son los intestinos, la vejiga, todo eso, ahí está en el abdomen. ¿Ok? Now, hand. Vaya, estos son knuckles. Fingernail. Palm. Thumb. El pulgar. Este sería el index. This is the heart. Heart finger. Y este es el ring finger. Y este sería el meñique, ¿cómo es que se llama? Little finger. Ajá. Bien, entonces hoy vamos para abajo. Leg, o sea, lo que nosotros llamamos muslo, eso es el leg. Leg. Después viene la knee, que es la rodilla. Knee. ¿Verdad? Este, después va el foreleg. Lo que llamamos pantorrilla. Foreleg, que es la pantorrilla. Después va el ankle. Que sería lo que es el tobillo. ¿Verdad? ¿Cómo? Después va lo que es el foot. Es pie, es uno. Pero feet es pies. Los dos pies es feet. O sea, para foot es uno, feet son los dos, ¿verdad? Y los dedos de los pies se llaman toes. Toes. O sea, se escribe toes, T-O-E-S. Toes. Esos son los dedos de los pies. Y el heel es este lo que conocemos como el talón, ¿verdad? El heel es el talón. Vale, entonces después sobre lo que es el brazo, dígame. What is the meaning of fingernail? ¿Cómo se llama? Las uñas. Fingernail. Ajá. Las uñas, pero de los dedos de la mano. Las uñas de los dedos de los pies serían toenails. Entonces ahora, con respecto a los brazos, ¿verdad? Esto sería arm. Entonces esto es upper arm. Espérense. Aquí. Upper arm. Este es elbow. Forearm. Lo que está antes de la muñeca es el forearm. Forearm. ¿Verdad? La muñeca es wrist.
Wrist. ¿Verdad? Y bueno, después va lo que es la hand, ¿verdad? La mano, que ya la vimos. Después, la parte de atrás es back, ¿verdad? La espalda, back. Back. Y abajito de la espalda está la hip, que sería este... Cadera. La cadera, la cadera. Y los buttocks son las nalgas. Los buttocks son las nalgas. Mis hijos me estarían fregando ahorita. Porque dicen que no tengo nalgas, le digo. No, le digo, todas te las llevaste vos, porque todos mis hijos son bien nalgones. Me da chiste que aquí la mujer no tiene nalgas y los varones son bien nalgones. Bien, scalp. Scalp es, ¿cómo se llama? Sí, pero es el cuero cabelludo. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo es scalp, ¿verdad? Que por cierto es lo que cortaban los indios, así como los sioux, los navajos y todos esos. Le hacían un corte a la gente en esto de aquí y le cortaban con todo y el cuero cabelludo, ¿verdad? El pelo. Que esas eran lo que ellos guardaban de la gente a la que atacaban. Bien, entonces, ¿alguna duda o consulta sobre los... nos faltó shoulder. Es el hombro. Shoulders. ¿Verdad? Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a las partes del cuerpo? No cuestión, teacher. No. Ay, yo creo que ahí está bonito el dibujo ese que les conseguí, ¿verdad? Está bien completo. Bien, es del mismo, le saqué el mismo de la plataforma, pero... No es el mismo de la plataforma. No. Lo saqué de otro lugar, pero yo sentí que estaba más completo este que el de la plataforma. Está bien borroso, ¿verdad? De la plataforma. Y lo amplié lo más que pude. Bien. Entonces, by the end of this class, you will learn how to use have plus noun and feel plus adjective to express health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. ¿Verdad? O sea que hoy vamos a hablar sobre malestares, ¿verdad? Sí, yo creo que es algo bien útil nowadays. Bien a la bien moda. Útil, bien útil en estos días, ¿verdad? Hablar sobre cómo se siente. Fíjense que yo me he dado cuenta de algo bien original con respecto a El Salvador. Normalmente siempre nos hemos caracterizado porque lo peor que sucedía, El Salvador estaba peor que todo lo demás, ¿verdad? Pero desde que llegó el presidente Bukele, no es que lo quiera exaltar yo a él, ¿verdad? Sino que me refiero a todo el país, no al presidente en sí, sino que en todo el país, como que hay un espíritu nuevo en la población. Y eso nos ha llevado a que, puchica, sí, en toda Latinoamérica estaba, pero horrible todo lo que era el COVID. Y todavía hace poco yo me enteré de que estaban hasta cerrando el mandando a los del hospital del COVID, hasta mandándolos a que fueran a descansar a sus casas porque no habían pacientes COVID, ¿verdad? Y entonces digo yo, en otros lugares están hasta en la cuarta oleada y están las cosas que están a topar allá en Los Ángeles, por todos lados están bien mal toda la gente, pero en El Salvador en general, a como están todos en el mundo, están bastante bien.
pero es como que el estado de ánimo de toda la población está en un nivel que por eso ni se enferman. O sea, porque muchas veces las enfermedades no tienen que ver solamente con que, o sea, usted puede estar en un lugar donde todo el mundo está enfermo y usted no se enferma, ¿verdad? Depende de cómo usted esté, su estado de ánimo. Porque cuando uno está con un estado de ánimo negativo, entonces uno como que cacha más las enfermedades. Pero cuando uno está con un estado de ánimo positivo, uno pasa más libre de enfermedades. Bueno, aquí en mi casa, yo soy la de mejor ánimo de toda la familia. Yo ya tengo 55 años y yo soy gordita, pero yo no padezco ni de triglicéridos, ni de colesterol, ni de hipertensión, ni de diabetes, de nada. De nada de eso padezco. Y toda mi familia padece de todas esas malas hierbas. Solo yo no padezco de eso. Es más, voy con todos mis hijos a que nos chequemos y salgo mejor que el que tiene 17 años. Y yo tengo 55. Pero es que sí, ese niño vive solo enojado. Y entonces sí digo yo, ay, hijo, le digo, no vas a llegar a viejo, con esa es tu forma de serle. Y le explico, ¿verdad? Y él se ha dado cuenta, y de todos mis primos, yo soy la única que no es diabética. Bueno, yo tengo primos que hasta perdieron el pie. Bueno, yo tengo uno que se murió a los 50 años. O sea, para mis 50 años todavía estaba cipote, pues, ¿verdad? Y se murió de eso, de diabetes, descuidada y toda la cosa. Entonces, se lo dejo de tip, ¿verdad? O sea, quiere pasar menos enfermo, manténgase positivo, ¿verdad? Tome bastante agua, ¿verdad? Y trate de mantenerse lo más afable posible. Fíjense que había una revista que se llamaba Selecciones. Y en Selecciones había una parte que decía la risa remedio infalible y traía un montón de chistes. Y créamelo que sí es cierto, o sea, entre usted más se ríe, más sano pasa, menos estresado se mantiene y más saludable. O sea, cuando usted se siente estresado, busque chistes y se pone a reír, aunque sea usted solito. Es que hay un estudio técnico respecto a eso. El cuerpo, sí, cuando usted ríe, genera ciertas hormonas. Exacto. Es más, si usted se ríe, aunque usted esté bien fregado de un montón de cosas, pero si usted se ríe, el cuerpo lo toma como que usted está feliz y genera esa hormona que usted dice, aunque uno esté bien fregado. O sea, aunque sea que esté uno bien fregado, hay que sonreír y el estado de ánimo de uno cambia para el total. Se lo dejo ahí de tip, ¿verdad? Miren, el compañero solo feliz vive y verá que usted casi no está enferma. ¿Verdad? Es que yo siempre que lo veo, siempre está sonriendo. Así es. ¿Verdad? Vaya. A ver, repeat after me. Hey, Kenichi, how are you? Hey, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good. I'm not so good. Actually. Why? What's the matter? What's the matter? Well, I have a headache. I have a headache. And a backache. Maybe you have the flu. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan.
No, I give a little for Japan. That's too bad. That's too bad. But maybe I can help you. But maybe I can help. Let's have lunch. Let's have lunch. At that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay. ¿Alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? Yeah. Teacher, ¿podría pronunciar otra vez matter? What's the matter? Matter. Okay. What's the matter? ¿Qué significa package? Headache es dolor de cabeza. O sea, S-H-A-K-E. Dolor de espalda. Ache es dolor. Entonces, cuando es headache y cuando es backache, o sea, dolor de espalda. Backache. S-H se lee ache. Ache. Ajá. Headache. Backache. ¿Qué significa de mother? ¿Cuál es el problema? ¿O qué está sucediendo? What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede? Ajá. Ese homesick, ¿lo entienden? Homesick es como añoranza, es como una añoranza, sí, como cuando usted nostalgia. Nostalgia, que está extrañando su terruño, como me pasa a mí, ¿verdad? Yo tengo homesick, un pequeña nostalgia. Homesick por El Salvador, por ¿verdad? El Salvador, homesick. ¿Verdad? Pero me curo rápido con las pupusas, y como yo las hago, es rápido. Homesick. ¿Verdad? Lo que me mata es que no he encontrado loroco. Aquí no venden loroco. Y hoy que fui a El Salvador. No produce loroco. Cuando fui a El Salvador, no hay loroco. ¿En serio? Sí. Y cuando fui a El Salvador, quise conseguir semillas de loroco y anduve preguntando y no tenían en los agroservicios. Semillas del loroco, sí. Ah, ok. Es que dicen que, vaya, por ejemplo, si usted tuviera una mata del loroco, en lugar de cortar la flor cuando está en flor, sí. deja que se termine madure. Ahí. Madure. Que se madure y entonces ahí le sale la semilla. Ah, de veras. Ajá. Voy a fijar porque un amigo siembra el loroco. Ah, pues, si me consigue, va a ser mi mejor amigo. Ya, aunque sea por correo, se la vamos a mandar. Sí. Yo le voy a pasar en la dirección. Ahí me recuerda en inbox, va. ¿Verdad? Excelente. Porque, ¿cómo se llama? Va a creer que aquí no sirve el correo. Para que me lleguen las cosas aquí, tienen que ir a pasear a Miami primero. Ah, qué terrible. Sí, horrible. Aquí no sirve el correo. Nunca he podido recibir nada en correo aquí. Entonces, he conseguido un mailbox allá en Miami y solo así me llegan las cosas. Qué raro. Uh-huh. Y así como paquetes UPS, DHL. Ah, no, pero ese es muy caro. Mejor correo. Más barato correo. No. Me va a costar más el envío que la semilla. Es posible. Entonces, sí, yo quiero semillas de loroco para sembrar yo aquí. Ya le vamos a averiguar cómo hacemos. Chévere. Vaya, entonces, ¿alguna otra duda de alguna otra cosita por aquí?
No, ¿verdad? No. Ah, es el let's. Es una expresión que es como incluyendo a todos, o sea, a los que estén escuchando. Let's. ¿Verdad? Vayamos. O, vamos. Digamos, let's have. Pues, sería. Tenemos un almuerzo. Almorcemos. Ajá. Almorcemos. Let's have a lunch. O, entonces, digamos, let's study. Estudiemos. Let's listen. Escuchemos. Como let's go, vamos. Let's go, vamos, ¿verdad? Oh, okay. O sea que el tal let's por sí mismo no significa mayor cosa. Pero junto con el otro verbo que le pongan, entonces ahí es como incluyente, ¿verdad? Uh-huh. Let's go, vamos. Es una acción let's de grupo. Let's listen, ajá, estudiemos, escuchemos. Let's talk, hablemos. Let's study, estudiemos, ¿verdad? Es como incluyendo. Es como un complemento. Ajá, es como un auxiliar. Pero siempre que es incluyendo a todos los que están ahí. Siempre, ¿verdad? Se le tiene que poner la S. Sí, sí. Cuando solo dice let, es como permitir. Mira, let, o sea, solo L-E-T es como permitir. Como cuando dicen, let it be, let it be, let it be, let it be. Esa es let, sin la apóstrofe S. Y esa significa, déjalo ser, ¿verdad? Let it be, déjalo ser. Let es dejar. Digamos, si yo le digo a usted, let me talk to her, déjame hablar con ella, ¿verdad? Let me... Bueno, sí, permíteme. Let me find out. Sí, permíteme o déjame darme cuenta de qué sucede, ¿verdad? Entonces, pero para ser incluyente es apóstrofe S. Si está sin apóstrofe S, significa permíteme, ¿verdad? O permita. Bien. Entonces repitámoslo otra vez. Hey Kenichi, how are you? Hey Kenichi, how are you? Oh, I am not so good. I am not so good. Actually. I'm Why? What's the matter? Why? What's the matter? Well, I have a headache. And a backache. Maybe you have the flu. Maybe you have the flu. Hoy le dirían, maybe you have the COVID. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Bien, entonces ahora, voluntarios. Una, antes que comencemos, teacher. Ese have a headache. ¿Como con K o es have a headache? Have a headache. Ok. Headache. Y es lo mismo con backache, ¿verdad? Backache. Sí, backache. O sea que ese H se... Se entiende como ache, o sea, se pronuncia ache. Ache.
ese H es eik. Ok. O sea, como que fuera eika, eik. Eik. Backache. Backache. Headache. 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 Backache. 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 Headache. I am ready. Vaya, entonces vamos a ver quiénes son los que tienen la manita. Vaya, don Rolando y Cira van primero. Después Yolanda y Jacqueline. ¿Ok? Ok. Usted primero, don. Ah, ok. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Permítame. Ah, permítame. Maybe you have the flu? No, I think I just feel a little homesick. 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 Homesick for Japan. Homesick for Japan. Mm-hmm. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay. Now, the other two volunteers? Me, teacher, Yolanda. Uh-huh. Yolanda and Jacqueline. Mm-hmm. Mm-hmm. I am Brian. Hey, yeah. Kenichi. Kenichi, how are you? Oh, I am not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache. And I'm backache. Mm-hmm. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay. Es, sería homesick y idea. Homesick. Homesick. Homesick y idea. Okay. Idea. Uh-huh. Uh-huh. Los que ya pasaron, bajen la manita, por favor. Y vaya, seguimos con Zenaida y con Daisy. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick. For Japan. That's too bad. But maybe I can help Lex have lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. I feel better already. 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 Okay. Thank you very much. Now, los que ya pasaron, bajen la manita. Now, Xiomara and Evelyn Lorena, please. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache. Backache.
backache. Maybe you have the flu? No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have a lunch at a new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, thank you very much. Now, Lisette, Abigail, and another volunteer. ¿Algún otro voluntario? José Ayala, please. Maybe. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe. You have the flu? No. I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have a lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay. Thank you very much. ¿Ya no hay más voluntarios? No. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces aquí tenemos el have plus noun and feel plus adjective. Entonces, repeat after me. What's the matter? 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 What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? I have a headache. I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How are you? How do you feel? How do you feel? I feel homesick. I feel homesick. I feel better. I feel better. I don't feel well. I don't feel well. Bien, entonces si usted se fija, aquí está, I have a headache, o sea, este es un nombre. Headache, backache, flu, esos son nombres, ¿verdad? Nombres de padecimientos. Y este feel plus adjective, este homesick es un adjective, better es un adjective, and well es un adjective, ¿verdad? El adjetivo es el que modifica al nombre. Bien, entonces tenemos este adjetivos negativos y adjetivos positivos. Vaya, un adjetivo negativo sería sick. ¿Verdad? Repeat, sick. Sick. Awful. Awful. Terrible. Terrible. Miserable. Miserable. Vaya, sick es enfermo. Awful es como sentirse mal, ¿verdad? O sea, desastroso. Terrible es terrible. Miserable es miserable. ¿Verdad? Entonces, o sea, aquí de mal en peor, ¿verdad? Y después vamos con los positivos. Fine. Fine. Great. Great. Terrific. Terrific. Fantastic. Fantastic. Fine es bien, ¿verdad? Great es grandioso. Terrific es fenomenal. Sí, como fenomenal, ¿verdad? Y fantástico, fantástico, ¿verdad? Terrible, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, vamos con el knowledge check. 2.4. Entonces aquí tenemos, es una listening, ¿verdad? Lo voy a sacar de aquí y lo vamos a escuchar en el nombre de Dios que se va a escuchar. Y bueno, aquí está esta conversación que es Ben, en esta conversación Allison, en esta conversación Jeffrey y en esta Marta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Where do these people hurt? ¿Dónde se lastimaron? Pueden haber una o más respuestas correctas para cada conversación, ¿verdad? Entonces ahora por eso es que van, por eso es que están encuadrados, porque pueden haber más de una, ¿ok? Entonces ahora vamos a escuchar. Me dicen que si no lo escuchan bien, por favor. No lo escuchan, ¿verdad? Yo tampoco lo escucho. Es que, no, lo que pasa es que se tarda. Ah, se tarda. Sí. Where do these people hurt? I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? Hay alguien que está cantando por ahí, por favor, me la callan. Hay micrófonos abiertos. Ahorita los voy a cerrar todos, porque si no, se escucha más la niña cantando que esta mujer hablando. Vale. I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Ow! Oh my gosh, are you okay, Allison? Not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch! Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Four. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Hey, ¿todos salieron bien? Es correcto. Ok. Chequeemos, ¿verdad? ¿Quieren volver a escuchar la conversación? ¿O... Yes. ¿Sí? Ah, bueno. Solo que ya sé que empieza hasta por aquí. Sam, I think I have a cold. Where do these people hurt? I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Ow! Oh, my gosh. Are you okay, Allison? Not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah. Thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey.
Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Four. Oh! What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Okay. Ben has a headache. Okay. He has a headache and a sore throat. Sore throat. O sea, como cuando tenemos así que nos arde la garganta, ¿verdad? Eso es sore. O sea. Sore. Sore. S-O-R-E. Sore. Sore throat. Como cuando sentimos que nos carraspea, ¿verdad? Que nos arde por dentro. Eso es sore throat. Otra cosa que puede tener sore usted es como cuando se pone zapatos nuevos y le molestan en el pie cuando va caminando. Entonces, usted siente como que le arde el pie. Ese es sore también, sore foot. O sore feet, si son los dos. También le pueden arder los ojos, ¿verdad? De estar viendo mucho la pantalla. Entonces, sore eyes, ¿verdad? Sore eyes. O cuando tiene así usted, digamos que usted se pasó raspando así con una pared o algo y que le queda como ardiendo, ¿verdad? Ese ardor es sore, ¿verdad? Sore. En el caso aquí de ella, como se cayó, ¿verdad? Entonces le duele la espalda y el codo, ¿verdad? The back and the elbow. Y en el caso de Jeffrey, no puede comer cosas heladas porque tiene toothache. Toothache. Ese ache es igual que el headache y que el backache. O sea, dolor de diente. A-C-H-E. Entonces es tooth-H. Mira, toothache. Toothache. Ache. Ache. Sí, así. Así como con el backache, como con el headache. Okay. O sea, A-C-H-E. Ache. 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 Y en el caso aquí de ella, ¿verdad? Como está digitando, entonces los ojos le arden y también tiene problemas con la muñeca, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? No question, teacher. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos con el otro objetivo. Dice, by the end of this class, you will learn the names of common medications. Vamos a ver lo de los medications. ¿Estos son los medications que salían ahí en la plataforma? Entonces, por ejemplo, está antacid. 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 Aspirin. 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 Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Cough syrup. Cough syrup. Cough drops. Cough drops. La diferencia entre cough syrup. Pastillas para la tos. La syrup es jarabe. Es jarabe, ajá. Y las cough drops son como estas. Cápsulas. Son así como pastillitas. Esta, por cierto, es de Balsatos. Bálsamo del Salvador.
Qué rico. Voy a comer una. Bien. Y el otro, cold pills. Cold pills. Esas serían como en El Salvador, a ver, las cold pills que más compramos, como la Tadsin. Como la Tadsin. Okay. Son píldoras. Sí, píldoras, pero que le sirven para multisíntomas, ¿verdad? Que sirven para diferentes síntomas. Píldoras para resfriado, algo así. Ajá, para resfriado. Para resfriado. Cold pills. Cold pills. Okay. Y eso es eye drops. Eye drops. Gotas para los ojos. Gotas para los ojos. Por ejemplo, de lo que acabamos de ver de la gente que tuvo problemas, el primer hombre dice que se siente como resfriado. ¿Qué de lo que está aquí le recomendarían ustedes? Cold pills. El cold pills y también aspirin, ¿verdad? Porque dice que tiene dolor de cabeza. Aspirin. Uh-huh. Tal vez no sería mal. Ah, como dice que tiene sore throat, también podría comer cough syrup. Vaya, la siguiente, la que se cayó por las escaleras, ¿qué de lo que muscle hay aquí cream. Le recomendaría? Muscle cream. La muscle cream, ¿verdad? Para los músculos y también aspirina, ¿verdad? Para el dolor. Ya somos médicos. A ver, ¿quién es la siguiente? El dolor de dientes. ¿Quién era? Dolor de dientes. Ah, el de dolor de dientes. No, para él no hay nada. Aspirin. Aspirin, ¿verdad? Aspirin. Y para la chica de que le arden los ojos y que le duele la muñeca. Podría ser muscle cream y los eye drops. ¿Verdad? Ya nos puede contratar Dr. House. Definitivamente. Bien. I take a cough drop every time I have a sore throat. ¿Verdad? Me como una pastillita de esas, así como Horse Mentolitus, ¿verdad? O como ese Valsartán. Eso es cough drop. Every time I have a sore throat. Ahí está cómo se escribe sore. Sore throat. Sore throat. When I have sore muscles, I use muscle cream. When I have sore muscle, I use muscle cream. Tengo dolor muscular. Dolores musculares, ajá. Eso normalmente, digamos, cuando usted nunca ha hecho ejercicio, de repente ese ejercicio, le van a doler los músculos. Más que todo, si no se estiró después de hacer calentamiento. Ejercicio. ¡Ah! Si no hace calentamiento y si no estira. Dios guarde. Y es peor si el siguiente día no vuelve a hacer ejercicio. O sea, porque aunque le duela, tiene que hacer ejercicio para que se le alivie un poco. Porque si no, le va a durar más el dolor. Yo sé de eso. Thank you. Entonces, con eso ya estuvo. See you on Monday. Have a nice weekend. Adelanten todo lo que puedan en la plataforma. Si tienen alguna duda o consulta, ahí está el WhatsApp para que me escriban. Hay muchos de ustedes que me buscan por privado en el WhatsApp. Si son preguntas de lo que es la plataforma, mejor háganlo en general, porque si mate a alguien que tenga la misma duda, ahí mismo se la despejamos, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Okay. Vaya,
y algunas veces yo no estoy viendo el WhatsApp y Mate a alguien le puede ayudar ahí, ¿verdad? Es correcto. Así como la vez pasada, alguien por ahí le pasó una ayuda. Yo no estaba con el WhatsApp y vi que cuando ya revisé el WhatsApp, vi que ya se le habían puesto las cosas. Y dije yo, vaya, como que eso es eficiencia. ¿Verdad? Muchas gracias. See you on Monday. Thank you, Shay. Thank you, teacher. See you on Monday. Ciao. Bye. Bye-bye.